El gobierno anterior había hecho una solicitud de eh, muestras de interés de compañías internacionales para precalificar los posibles oferentes de, en la construcción y operación del tren eh, rápido metropolitano, el TRT. Eh, eso no significa que vamos a seguir adelante con el diseño que hizo la administración anterior, era parte de un proceso que ya había empezado y lo estamos evaluando. Yo he sido muy claro que hay preguntas muy técnicas e importantes que hay que resolver antes de invertir o gastar, depende cómo se vea, 1.500 millones de dólares y además asumir gastos por la operación de ese tren de montos muy, muy, muy altos. Eh, tengo preguntas técnicas específicas y que son vitales y hasta que esas cosas no se satisfagan con totalidad no vamos a cometer un error de 1.500 millones de una inversión y de 100, 100, 150 millones de dólares al año. Es el, la responsabilidad de manejar los recursos de los costarricenses que recae no solo sobre el INCOFER, sino sobre la Casa Presidencial y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.